Extiende tus manos en esta noche y dale gracias al Señor. Reconócelo por todo lo que Él ha hecho. Reconócelo en todos tus caminos y Él estará contigo todos los días de tu vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy, Señor, es un nuevo día para exaltarte y glorificarte en la hermosura de tu santidad. Pedimos, Señor, que nuestra alabanza, que nuestra adoración, que todo lo que nosotros hagamos vaya de acuerdo con lo que decimos y que sea agradable, acepto delante de tu presencia, perfume agradable a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Alabanza a ti, Señor. Tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno de ser exaltado. Si Él es digno de ser alabado, dile gloria, gloria a tu nombre, gloria a tu santo nombre. Dice su palabra que cuando nosotros estamos reunidos en su nombre, dos o más, dos o tres,
A veces decimos dos o más, dos o tres, en fin, más de dos. Él está ahí. En el poder del acuerdo, Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Oh,
Es bueno y para siempre su misericordia es. Siempre alabarle al Señor. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que dedicar nuestro tiempo. No hay tiempo empleado en cualquier otra tarea de la vida que sea más sublime y más beneficioso para nuestro ser que cuando lo empleamos alabando y adorando al Señor. Y cuando lo hacemos, su gloria, su nube, su presencia se hace manifiesta. Descanso para mis pies.
desaparecerá y descansaré.
Thank you.
Aquí para sanar, para liberar, para liberar, para libertar, para salvar. Estás aquí porque recibes nuestra alabanza, porque ves nuestro corazón abierto, Señor, hacia ti. Sea que estés, cierra tus ojos y solo honra al Espíritu Santo. Declaramos sanidad, liberación y restauración. Seguimos adorando al Señor. Es un tiempo de estar en su presencia a plenitud. Darwin, ¿por qué la guitarra no adora al Señor? Te alaban, tus instrumentos te alaban, oh Dios. Tu presencia y plenitud de voz, delicias a tu diestra para siempre. Naturaleza da cuenta de su gloria y los instrumentos cantan y alaban, le adoran. Vamos a adorar en ese piano. Shira. Espíritu de Dios.
te honramos. Te honramos. Recibe gloria, recibe gloria. Hemos apartado esta noche para adorarte y glorificarte. Shabakire, chorobondere. Presencia en este lugar. Y todo el que te escucha, todo el que escucha, recibe ahora la presencia del Señor. Recibe ahí la presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Un día cuenta otro día la grandeza de Jehová. Creaste los cielos y la tierra para alabanza de tu gloria. Nos diste la música para glorificar tu nombre, honrarte, exaltarte. Y la iglesia levanta un cántico nuevo. Jehová diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos,
para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Te has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de tu gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, tanto cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, lo hiciste todo. Tus dedos señalaste las cosas que fueran hechas, y todas las cosas hechas las pusiste debajo de nuestros pies, y nos diste tu gloria y nos diste tu honra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo la obra de tus manos, Señor, pienso que es el hombre para que tengas de él memoria. En nada hemos contribuido para esto, Dios. Lo hiciste y nos lo entregaste. Recibe gloria en esta noche. Recibe nuestra gloria, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Bendito y alabado sea. Más, como dice el Salmo 92, el versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque como la palmera daremos fruto a tiempo. Gracias, Señor Jesús. Yo creo que es una noche para adorar a Dios. No quiero interponerme en mi plan o en mi deseo y permitirle al Espíritu que se deje enseñorear solamente, que nos haga el favor de adorarle y que reciba de nosotros toda adoración y toda gloria. Todo reconocimiento. Este es tu pueblo. Somos una parte de tu pueblo, partecita de tu pueblo. Pero nos ponemos a tu disposición. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a discernir tus cosas. Lo que quieres para mí, lo que no quieres para mí. Todo me llega. Pero discernir, cernir entre lo bueno y lo malo, enséñanos a tomar lo que tú tienes para nosotros. No importa el tiempo, no importa lo que nos esté pasando o nos pueda pasar en ese trayecto hacia buscar tu voluntad, hacia hacer tus deseos para nosotros. No importa. Estamos aquí, Señor. Y respetamos lo que pasa en el camino. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo el imperio por los siglos de los siglos.
y este pueblo te alaba y te glorifica. Santo, santo, tú eres santo, Señor. Y no nos cansamos de decírtelo, Señor. Digno, digno, digno de lo santo. Santo Señor, digno, digno, digno de don. Aleluya, aleluya. Si puedes levantar tus manos. Reverenciarlo. Aleluya, 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 Santo Dios. Aleluya, 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 oh Señor. Solo el hombre tiene el soplo de tu espíritu para entender tu grandeza y tus grandes verdades. Donde tú estás, tú has recibido el poder de Dios. Como yo lo sentí, tú lo sentiste también. Tú sentiste presencia donde estás. No la dejes ir. Que no se escape. Tómala. Vamos a asirnos de ella. No hay costo. No hay sacrificio. Todo se hizo. Todo sacrificio está hecho y todo costo está solventado. Solo que tú creas en tu corazón y confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Te apropiarías de la gloria de Dios. Quizás suene duro decir de la gloria de Dios. ¿Qué dice ese hombre? Digo lo que veo en las escrituras.
creo no estar muy mal. Dice Juan, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y tú y yo sabemos lo que es plenitud. Y su gloria es parte de su plenitud. Y su poder es parte de su plenitud. Si tiene poder, es parte de su plenitud. Si es lleno de gloria, es parte de su plenitud la gloria. Y todos tomamos de ella. Si solo crece en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, para que todo aquel que en Él crea esto no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade el verso: y gracia sobre gracia, dádivas sobre dádivas. O sea, dádivas y más dádivas sobre la que tengo. ¿Quieres hacer eso? ¿Lo reconoces a esta hora? ¿Estaría dispuesto a decir: yo reconozco a Jesús que murió por mí, resucitó? Si es así, repite esta oración conmigo, esta declaración, con tu boca. Si estás solo, sola, que por lo menos tú te oigas, o que los infiernos lo oigan y huigan al confesarlo. ¿Quieres orar conmigo? Repite: Señor, gracias por tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque parte de ti mismo fue dado para mi salvación. En este momento yo reconozco que Cristo murió y resucitó para perdón de mis pecados. Y me declaro un hijo tuyo, heredero con Cristo de todas sus promesas. Hoy yo creo que soy un hijo de Dios. Amén. Y yo quiero orar contigo, por ti a esta hora. Señor, tú has escuchado su declaración. Lo has perdonado, la has perdonado. Ayuda a que todos los días de sus vidas encuentren tu respaldo, tu dirección, y que teman en temor reverente ante lo que hagan y lo que tú quieres que ellos hagan. Enséñales el camino de la verdad. Espíritu Santo, úngelos, sé con ellos, sé propicio a que ellos sean tu templo ahora. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde, Dios te dé paz, Dios te dé tranquilidad, Dios restaure tu salud, tu familia, tu condición de tristeza. A ti sea la gloria, Dios, y a ti la salvación de Jesucristo por tu decisión.
Declaro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te invito a que el próximo miércoles a las 7:30 estés con nosotros otra vez. Y si quieres venir con nosotros, estaremos entonces a partir de las 7:30 del próximo miércoles aquí, como todas los miércoles por la noche. Puedes visitarnos, serás bienvenido, bienvenida. Amén, amén. Dios te bendiga.